Continuamos con la ayuda para nuestros municipios declarados en desastre. En estos momentos vamos a despachar 8 camiones que irán a los municipios de San José y San Rafael, llevando 11.3 toneladas de alimento, 13.4 toneladas de sales minerales y semillas, con 3 camiones con 10 tanques de 5.000 litros para estos municipios que han sido afectados por la sequía. También estamos enviando herramientas forestales, uniforme, equipo de protección personal para nuestros bomberos de San Rafael y San José de Chiquito. Esto es parte de la ayuda que se inició el día de ayer con el envío de 26 camiones. Hoy esta ayuda parte a San José, a San Rafael, y el día de mañana va a salir a San Ignacio de Velasco. También esta es parte de la ayuda que se envió a los municipios de Cordillera, a Boyuibe, Gutiérrez, Camir y Lagunillas, Queremba y Yambae, con los tanques que fueron enviados. En total se están enviando 74 tanques de 5.000 y 10.000 litros en este transcurso de estos 3 días. La gobernación, a través del COE, continúa ayudando a nuestros municipios declarados en desastre.